Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Ok, vamos a dar siempre los a las 8:05 para los compañeros que se puedan conectar por si vienen en camino o algo. Ok, teacher. Ok.
Okay, good evening, students. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo estamos? Good evening. Very nice. Ready. Excellent. That's very nice. Ready for the class. Yeah, yeah. Ready okay. For to learn. Learning. Learn. Yes. Excellent. Very nice. Perfect. Good evening. Good evening. Okay, there we go. Vamos a siempre mencionar sus nombres. Y apenas ustedes escuchen su nombre, pues me responde con el present. Ok. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo salió? Alba Lucía Romero de Díaz. Alba Lucía Romero de Díaz. Permítame un momento, permítame. Okay, hoy sí. Okay, me quedé en Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Excelente. Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher. Okay, very nice. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Excellent. Griselda Maricela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escubías. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present, teacher. Okay. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Marvin José Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Okay. Nelson René Guevara Castro. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Okay. Patricia Idalia Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Okay. ¿Alguien que se venga recién conectando que no haya mencionado? No, ¿verdad? Creo que todos. Qué poquitos estamos hoy. ¿Qué pasó con los compañeros? ¿No han escrito en el grupo algunos, verdad? Se fueron de parranda quizás porque es viernes, teacher. Híjole. Es que tomaron bien el dicho de es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Ah, Alba Lucía dice que se conectará
al llegar a casa en 20 minutos. Okay. Okay, very nice. Excelente. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad, pero antes quiero que veamos un poco sobre el tema de la evaluación que tuvimos, ¿verdad? Ayer, porque es una parte de que tenemos René Mauricio María Granados. Okay. Es parte de lo que hemos visto durante el módulo. Así que es indispensable escucharles a ustedes si hay alguna parte en la que ustedes tengan dudas, ¿verdad? Sobre el, en cuanto al uso de las W equation, por ejemplo, utilizar el in, on, and at como preposition of time. Entonces, es importante de que notifiquemos si hay alguna duda antes de que pasemos también, ¿verdad? A la siguiente unidad, que es la última de este módulo. Ya que en esta unidad vamos a ver un poco más a profundidad lo que es las preposiciones, pero ya no de tiempo, sino que de lugar. Entonces, por eso es indispensable que saber si estamos claros en cuanto al uso de, las preposiciones para hablar sobre tiempo. Pero antes, pues vamos a evaluar un poco sobre lo que hemos hecho, ¿verdad? Me comentan si pueden ver la pantalla. Teacher, yo voy a estar de oyente. Ok, ¿toda la clase? No, parte de la clase. Yo le aviso cuando ya esté al 100%. Ajá, eso le iba a decir. Me avisa para, pues así yo ya estar seguro que usted va a estar activo. Teacher, okay, en mi caso también tengo reunión. Ok, pero ¿hasta qué momento estaría activa? No sé, todavía no me he confirmado hasta qué hora. Vaya, pero me notifican cuando ya estén activas, ¿ok? Perfecto. Ok. Teacher, yo vengo en cartera, me conecté, le mandé un mensaje. Sí, sí, vi su mensaje, Carlos. Vaya, ok. Ok, cuando ya llegue a casa también me deja saber. Bueno, gracias, teacher. Ok, excelente. Muy bien. En cuanto a esto de las definiciones... Teacher, pues... en mi caso... ¿Sí? No mandé ni... Póngame asistencia, gracias. Hola, hola. Carol, ¿usted fue quien me habló, Carol? Hola. Hola, hola. Ok. En el caso de esto, pues prácticamente es la definición de los vocabularios, ¿verdad? De igual manera, ustedes lo tienen ahí en el libro. Pero en realidad lo que más me interesa saber es cómo vamos con las oraciones que realizamos en esta. Por ejemplo, me gustaría escuchar qué pregunta tiene acá con what Carlos Carvajal. Hola, teacher. Ahorita permítame. Permítame que estoy abriendo el libro. El cuaderno, perdón. Ah, ok. What time close the restaurant? What time close the restaurant? Ok, vamos a escribirla acá. Acá, ¿verdad? Sí. What time close the restaurant? Así es. ¿Así la tiene? Sí. Ok. ¿Qué nos pide una estructura de una pregunta con simple present? Carlos Carvajal. Quiero ver, teacher. Estoy buscando la regla. Ok.
Nos pide el sujeto, verbo, complemento. Bueno. Busca la estructura de pregunta. De pregunta. Sí, sí. Ajá. Ok. Para mientras, quiero escuchar la pregunta número 2 que tiene Nelly. Ok, vamos a escuchar la pregunta que tiene en el número 2, Carol. Número 2. Ajá. When. Ajá. Sería, when do you go to the... Permita. Ok. Perdón, vaya, sería, when do you go to the stadium? Okay. When do you go to the stadium? Y la respuesta sería, I go to the stadium on Sunday at 3 p.m. I go to the stadium on Sunday, dijo, ¿verdad? Sunday. Ajá. At 3 p.m. 3 p.m. Yes. Ok, very nice. Perfect. Carlos Carvajal, ¿ya tiene lista su estructura? No la encuentro, teacher. Creo que no estuvo en esa clase. Ok, perfect. Cuando generamos una pregunta, la estructura nos pide que primero tenemos que tener un auxiliar, ¿verdad? Luego nos pide el sujeto, luego nos pide el verbo y luego nos pide el complemento y por último nos pide el question mark, ¿verdad? Si yo quiero hacer la pregunta con WH, simplemente agrego el WH al inicio, ¿verdad? No modifico nada de la estructura. En el caso de acá, what time es la pregunta con WH. ¿Qué me hace falta acá según la estructura, Carlos? Creo que el verbo. El verbo ahí lo tiene. Ahí sí, quedó sería marcado. El complemento, ajá, sería el auxiliar. Ah, entonces, ¿qué sería el auxiliar? ¿Cuál es el sujeto de la oración? What time? What? Aquí se me quedé perdido, teacher. Okay, excelente. El sujeto de la oración que lleva ahí, ¿cuál es el que usted analiza que tiene ahí, Carlos? Para usted, ¿cuál es el sujeto en su pregunta? Ok. En este caso, nos hace falta el auxiliar que es el does, ¿verdad? Dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el sujeto es restaurant, ¿verdad? Que en este caso puede ser el eat. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar el restaurant antes del close, porque, perdón, que los Kaiser acá están violentos. Ok, excellent. Entonces, ¿verdad? Llevamos acá lo que es, ya llevamos el auxiliar, luego me hace falta el sujeto que es restaurant, y por último sería el verbo que usted tenía, close. Ok. What time does the restaurant close? Ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya llevo el auxiliar, llevo el sujeto y llevo el verbo.
y llevo también lo que es el question mark. En algunas preguntas puedo tener el complemento, en otras no es necesario, ¿verdad? Porque ya la pregunta me va a generar, la respuesta me va a generar el complemento. Ok, si yo quisiera contestar a esta pregunta, por ejemplo, quisiera escuchar a Juan. Si yo quisiera contestar la pregunta número uno que tengo acá, ¿cómo sería la respuesta? What time does the restaurant close? Sería, quiero ver, it, ¿verdad? Ajá. Permítame. No, creo que no sería. The restaurant close. At 8 p.m., por ejemplo. Okay, the restaurant closed at 8 p.m. Sí, creo que así sería. Okay, the restaurant es tercera persona, o es plural, o es singular, en primera, segunda persona. Sería singular. Singular en tercera persona, o primera o segunda. Sería tercera persona porque es una cosa. Ajá. ¿Y qué dice la regla cuando llevamos tercera persona, oración afirmativa? Tengo que agregar el closest. Excellent. Very nice. Very nice. Excellent. Entonces, así como usted mencionaba, también con it también se podía, porque restaurant, como es singular, podía utilizarlo con it. Lo sustituyo el restaurant por el it. Sí, es correcto. Y usted puede decir, it closes at 8 p.m., ¿verdad? O puede decir, okay, the restaurant closes at 8 p.m. Very nice. Vamos a escuchar con where. Pablo Abrego, ¿qué pregunta tiene usted con where? Ok, permítame, teacher. Con where do you exercise? Where do you exercise. Muy bien. Tenemos la parte de la regla que incluye el auxiliar, sujeto, verbo. Y el complemento puede ser opcional en algunas preguntas, ¿verdad? Más no en las respuestas. ¿Ok? Y luego el question mark. ¿Ok? Yes. Where do you exercise? Dejemos ahí la respuesta. Vamos a buscar aquí a quien me ayude. Jacqueline Lisette. Si yo quisiera responder esta pregunta, where do you exercise, ¿cómo la respondería? I exercise in my work, in my, yes. I exercise in my work. In my work, ajá. Every day. Every day. Okay, very nice. I exercise in my work every day. Y tenemos acá la respuesta que nos incluye un sujeto, nos incluye un verbo y un complemento. Very nice, very nice. Vamos a escuchar acá a Griselda. ¿Qué pregunta tiene usted con why? Ok, René Mauricio. Teacher, escribí que voy aún en camino. ¿Usted que me escribió en camino? Que me dijo que iba en camino. Ah, ok, perdón, me había confundido, pensé que era Alba. Okay. Teacher, disculpe, ya llegué, pero ahorita no sé nada, voy a estar este oyente nada más. Por favor, unos 15 minutos. Ok, buen provecho. Gracias. Ok, René Mauricio. Why does she cry? Excelente. Why does she cry, ¿verdad? Why does she cry? Ha de ser por el boyfriend, quizás que está llorando, ¿verdad?
Okay. Why does she cry? Excelente. Si yo quisiera contestar esta pregunta, Luis Javier, ¿cómo la contestaría? Castillo. Perdón, el micrófono. Ok. Era why, perdón, quiero ver. Why does she cry? Why does she cry? Mm-hmm. Why does she cry? she cries. She cries. Así. Because sick. Because. Y aquí le puede agregar la sick. She's sick. Okay, sick. Muy bien, excelente. Muy bien. She cries because she is sick. Y aquí tiene dos oraciones. Tiene con el simple present, con verbo de acción, y tiene con el simple present con el verbo to be. Excelente, muy bien. Ella llora porque está enferma, ¿verdad? Si ustedes se fijan, después de un conector, porque el because también es un conector, volvemos a iniciar la estructura. Sujeto, ¿verdad? Verbo to be y complemento. Ok, muy bien, excelente. Vamos a escuchar ahora a Manuel Alfredo. ¿Qué pregunta tiene con wish? ¿Con wish? Ah, creo que la tengo mala, dice. No, usted dígala, no importa. Which aquí table? Which? Había un puesto con la compañera, which table is our? Pero ahí no le pusimos el do. Which table is our? No, está bien. Is our, ajá. Yes. Okay. Which table is our? Muy bien, está excelente. ¿Cuál es nuestra mesa, verdad? Estamos utilizando posesivos acá. Okay, muy bien. Vamos a escuchar a Nelly. Hola. Yes. Okay. Hola. La respuesta de la pregunta 5. Which table is our? The table number 5. That table number 5. Okay, muy bien. Puede ser the table number 5 o puede ser our table. ¿Verdad? También puede ser our table is the number 5. También puede ser de esa manera, utilizando siempre el posesivo. Excelente. Vamos a escuchar ahora a, déjeme, Amanda Castillo. ¿Qué pregunta tiene en la 6? ¿Con who? Who is your mother? Who is your mother? Okay, ¿cómo sería la respuesta? Para, en este caso sería para, quiero ver, creo que ya todos los que están activos ya pasaron, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces, sí. Ok, vamos a escuchar entonces a Pablo Ábrego, si me ayuda a responder esta pregunta. Who is your mother? My mother is a nurse. My mother is a nurse. Okay, who is your mother? ¿Quién es tu mamá, verdad? Mi mamá es una enfermera. Right? Excellent. Very nice. ¿Hay alguna duda en cuanto a las preguntas con WH? Ah, es que Griselda me escribió acá en el chat de Zoom. Yo por eso había leído el mensaje de Alba, pero en WhatsApp.
Ok, Grisel. No, eso no me he fijado. Ok, perfect. No hay dudas con las preguntas de WH, ¿verdad? Ok. Vamos a escuchar acá, por ejemplo, a Amanda Castillo. ¿Me puede describir las actividades que tiene acá en The Morning? Okay. Estas son las que usted le sacó a su compañero, ¿verdad? O compañera. Yes. Carlos does exercise at 4 a.m. every day. Excellent. Muy bien. ¿Solo esa tiene? ¿O okay, tiene más? La otra es Lilibet eats breakfast at 8 Eat or eat? Ok, excelente. Vamos a escuchar ahora a Carol. Algunas, regáleme dos actividades de las que tienen en la mañana de sus compañeros. Thank you, Amanda. Teacher, tengo el párrafo. No sé si se lo puedo leer porque ahí hay varias actividades con horario. Ah, ok, muy bien. Vale. Pero esta parte la hizo también. Esa no parte no la alcanzamos. Sí, no la alcanzamos. Terminamos. No la terminaron ayer. No nos alcanzó el tiempo. Ah, ok, bueno, léame el párrafo. Pero, al final es lo mismo, nada más que allá va desglosado por jornada, ¿verdad? Ok, léame una, dos. Vale, dice, así lo redacté. My partner is Juan José García Vázquez. He is Sales Consult. Your agenda is at every day. Okay. Your or his? He is Sales Consult. Ajá. Ok, ahí vamos bien. Your agenda is. Ok, cuando usted dice your agenda, me está diciendo su agenda es, pero me está diciendo que la mía. His agenda is. His agenda, muy bien. His agenda, ¿verdad? His agenda is, okay. His agenda is. At every day, checks email at 8 a.m. Also, on every Tuesday, he does project quotes. On Monday and Wednesday, he performs order entry report. Okay, very nice, excellent. Vamos a ver si me ayuda en este caso. Amanda ya me la dijo, ¿verdad? Jacqueline, perdón. Dos actividades que tenga acá de sus compañeros o de su compañero. Okay. He gets at 5 in the morning. After that, 5:30, he takes a bath. After that, 6 in the morning, breakfast. He's in the morning? Had the breakfast. Has breakfast. Has breakfast. Breakfast. Oh, okay, very nice. Perfect. Okay. Vamos a escuchar a Carlos Carvajal. ¿Usted hizo el párrafo, Carvajal? Sí, teacher. Ok, mencióneme dos actividades de las que tiene su compañero. Ok, ahorita. Permítame, teacher.
estaba hablando en mute. Ah, okay, okay. Amanda, in the afternoon, she sent selling report at 4 o'clock on Friday. Okay, she sent or she sends? She sends. Excellent, muy bien, muy bien. Okay, la siguiente. Lilibet, in the afternoon, she checks project progress at 2 p.m. on Wednesday. Okay, muy bien, excelente, excelente. Thank you very much. Okay. Lucía Milagro, Mejía Romero. Mencióneme dos actividades que usted tenga de su compañero o compañera en este párrafo. Idalia checks her mail in the morning. Okay, la siguiente. Idalia plays soccer on Sunday. Excellent, muy bien. Excelente. Okay, perfecto. Muy bien, creo que en cuanto a utilizar el verbo de acciones, ¿verdad? Utilizando el simple present, creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Me parece que estamos bastante claros. Solo es cuestión de practicarlos un poco más, ¿verdad? Si no mal me equivoco. Ok. Vamos a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Esta parte la vamos a dejar porque es similar a la parte que hicimos del texto. Porque hablamos de algunas cosas que se hicieron en la mañana, otras en la tarde y otras en la noche, ¿verdad? Ok. Very nice. Ahora acá vamos a pasar a la unidad 4. ¿Verdad? La unidad 4 se llama Address and Places. ¿Verdad? Direcciones y lugares. Ok. Ya acá me sirve para hablar de direcciones y lugares. Excelente. Entonces acá tenemos una parte donde nos dice que vamos a ser capaces de hacer algo. Pero me gustaría que me ayudara a leerla. Carol Escalante, ¿sí me puede ayudar a leer esta parte? Ok. Describe the location of my and other workers. Ok. Describe the location of my and others' workplace. Ok, aquí tiene que ser, ¿verdad? Algunos libros traen algún pequeño default, ¿verdad? Aquí tiene que ser describe my location and others' workplace, ¿verdad? Entonces, describir el lugar, mi lugar de trabajo y la de, ¿verdad? Otros compañeros. Ok, muy bien. Acá tenemos un pequeño mapa. Aquí tenemos un pequeño mapa, miren. ¿Verdad? Aquí tenemos el bank. Aquí tenemos el mall, restaurant. A Rose Company, Park, Sport Palace, Sculpture, City Hall, Book World. Ok, vamos a repetir ahorita el nombre. Repeat. Bank. 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 Ok. La A no va tan fuerte, sino es como entre EA. Bank. 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 Ok, y el sonido al final. Ok, tampoco nos vayamos a... No, ¿verdad? Sino que esa penita. Bank. 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 Ok. Mall. 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 Restaurant. 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 Sport place. Sport place. Sport place. Park. 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 A Rose Company. A Rose Company. A Rose Company. A Rose Company. School. 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 Church.
Church. City Hall. Book World. Estamos en medio de world. La lengua solo la ponemos la punta en la parte superior, ¿verdad? De nuestra boca. World. Okay, book world. Okay. Estos son los lugares de trabajo. Lo voy a hacer más pequeño. Ay, más grande, Luis. Logran verlo bien, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. ¿Puede repetir este de Arrow, como Arrow Company? Arrow's Company. Arroz company. No es arroz, ¿verdad? Es arroz. Arroz company. Arroz company. Hola. ¿Qué significa? Porque a mí me sale bien raro la traducción. Okay. Arroz company es una compañía que así se llama. Tiene el nombre de Arrows. Por eso si, hay compañías que tienen nombres propios, que no tienen una traducción, sino que son nombres que ellos ya tienen por sí solo, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted solo busca la muy palabra Arrows sin S, es flecha, ¿verdad? Ok, entonces acá la compañía se llama Arrows Company. Ok, de ahí la City Hall sí sabemos, ¿verdad? Que es la alcaldía. City Hall es la alcaldía. City Hall. Ok, luego lo demás pues son la sala de deportes, ¿verdad? Restaurante, el centro comercial que es el mall, el banco, school, iglesia. Ok, perfect. Estos son los lugares, ¿verdad? Estos son los lugares que tenemos. Ahora, acá tenemos las calles y las avenidas. ¿Ya se fijaron, verdad? Ok. Tenemos acá la calle, ¿verdad? Ok, entonces vamos a repetir. Barrios Street. Barrios Street. Ok, aquí dice calle Barrios, ¿verdad? Uh-huh. Aquí sí es como normalmente se dice en español. No, que el inglés es todo al revés, ¿verdad? Ok, aquí sí se lee al revés, ¿verdad? Calle Barrios. Ok, luego tenemos Roosevelt Street. Roosevelt Street. Ok, aquí tenemos calle Roosevelt, ¿verdad? Ok, ahora vamos con las avenidas. First Avenue. First Avenue. No es una I fuerte la pronunciación, sino que lleva como media E. First Avenue. Second Avenue. Ok, muy bien. Entonces, acá tenemos Primera Avenida y Segunda Avenida, ¿verdad? Ok, perfect. Entonces, acá tenemos los lugares. Pero necesitamos, ¿verdad? Cómo poder utilizar para describir una dirección. Imagínense, ¿verdad?
que para describir uno de estos lugares, yo necesito lo que llamamos las preposition of place, ¿verdad? Y para esa tenemos varias. Déjenme ver acá un espacio en blanco. Ok, aquí lo voy a hacer. Tenemos el in. Tenemos el on. Tenemos el at. Le voy a poner una coma para que. Tenemos el que es in front of, para decir enfrente de, ¿verdad? Tenemos el otro que es para decir behind, que nos sirve para decir atrás de. Okay. Tenemos el otro para decir next to, que nos sirve para decir algo que está al par, ¿verdad? Next to. Ok. Y también tenemos la que acá nos sirve a nosotros para hablar, por ejemplo, between, ¿verdad? Between, que es para hablar de lo que está en medio de. Creo que por el color de camisa que ando y por el color de mi pared, porque es similar, por eso no logran ver los dedos, ¿verdad? Sale cortado, ok. Between me sirve para hablar de lo que está en medio de. Estas son preposiciones de lugar. Ok, perfect. Voy a bajar esto para acá. Ah, no la puedo bajar. ¿Por qué no? Ok, déme chance. Vamos a ver si acá cabe. Yes, sí cabe, ¿verdad? Ok. Ya para hablar sobre esto, necesitamos el verbo to be. ¿Para qué dijimos que servía el verbo to be? ¿Para hablar de qué? Ser o estar. Ser o estar. Ok. Aquí hay un verbo. Hay una pregunta con doble VH que es muy importante, que es la que voy a usar. Por ejemplo, where are you? Puede ser la otra. Where is she? Where are they? ¿Verdad? Yo puedo hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque son las que utilizaría para hablar referente al lugar donde estoy. Entonces, significa que imaginémonos que yo estoy exactamente acá. Estoy en la calle. Ok, viene y yo le hago la pregunta a Juan José. Ok, Juan José, le vamos a poner que usted está en este manchón, acá. Usted está acá ubicado. Vengo, yo le pregunto a Juan José. Juan José, where are you? Where are you? Ajá. In from church. Okay, in from church. I am. Correcto. I am in from the church. In front or, the church. Sí. In front yeah, of. Yeah. Miren, es in front. Ah, oh, aquí me faltó la N, perdón. Sí, le faltó la N. Ahorita que lo estoy leyendo. Error de dedo, no la puedo borrar.
Ahí hay una N, ya sabemos. Ahí está. Ok, sí. A veces siempre se me van errores de dedo. Si se me van, ahí ustedes díganme, porque a veces de tan rápido escribo se me olvida. Ok. I am in front of the church. Ok, muy bien. Excelente, Juan. Si yo le dijera a Carol la misma pregunta, where are you? Pero ya no quiero que me diga in front of the church, ¿qué otra me pudiera decir? I am next to the church. Okay. Okay. Para decir next to the church. Okay. Para decir next to the church tendría que ser acá, Carol. ¿Verdad? Porque acá está enfrente. ¿Qué otra podría utilizar de las que les mencioné arriba? I am at City Hall. No. Ok. Seguimos acá en el primer manchón. En este. Vaya, entonces sería behind the park. Muy bien. I am behind the park. Ok, excelente. Very nice. Vamos a ver, Luis Javier Castillo, si yo le hago la misma pregunta, pero quiero otra respuesta, no de las dos que ya me dieron. Where are you, Luis? I am between church and park. Excelente, muy bien. I am between the church and the park. Excelente, muy bien. Excelente. Si yo le hago la pregunta a Pablo Ábrego, ¿verdad? La misma pregunta. Ok. Y yo le digo, Pablo Ábrego, where are you? Pero ya no quiero escuchar las tres que ya me dieron y quiero utilizar otra. ¿Cuál me daría? ¿Pablo? Hola. Okay. Sería I am in Second Avenue. I am in Second Avenue. In or on? In. In. Mm-hmm. Sí, no. Esas se las expliqué al principio, ¿se recuerdan? Ah. On. Yes. Cuando hablamos de las calles, ¿verdad? Para decir sobre la segunda avenida. Mm. On, ¿verdad? On. Ok, igual que para decir las calles. Perfect. Okay. Ok, on. Perfect. Ok. Vamos a ver. Eso es utilizando el verbo to be. Ese es utilizando el verbo to be, ¿verdad? Ok. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Antes de que pasemos al... Behind, ¿qué era? Dijo, perdón, behind. Vale, ok. Voy a dar un resumen nuevamente de las preposiciones. El in, dijimos que nos sirve para hablar de un lugar donde estoy dentro, ¿verdad? De un lugar, ¿verdad? Ok. Cuando utilizo el on... Me sirve para donde estoy en la superficie, en este caso sobre la calle, barrio, sobre la segunda avenida. Entonces yo diría on Barry Street, on First Avenue, on Second Avenue, on Roosevelt Street. Cuando utilizo el at, es para darme un punto de referencia. Puedo decir I am at church. ¿Verdad? Yo puedo estar en la iglesia, no sé si adentro o fuera, pero estoy ahí en el punto de referencia que es de la iglesia. Yo digo enfrente de... Cuando, ¿verdad? In front of, para hablar de enfrente de qué estoy ubicado. ¿Enfrente de dónde? Y cuando digo behind, es todo lo contrario de enfrente. Es
atrás, ¿verdad? Cuando digo next to, es cuando estoy al par de. En este caso, si yo estoy acá, donde está la primera mancha, no puede ser al par, sino que sería al frente de la iglesia o atrás del parque, ¿verdad? O al menos que el parque esté para este lado, sería pues enfrente del parque. Pero para yo decir que estoy al par de, tengo que estar acá. Así puedo decir next to the church, next to the city hall. O puedo decir the church is next to the city hall. Right? Si yo digo between, también puedo utilizarla en este punto de acá, between the church, between the city hall. O puedo decir between the church and between the park. Right? ¿Clarito? Right. Teacher, y nos, teacher, no se puede decir, por ejemplo, between in church and city hall, como que estoy entre la iglesia y church y city hall. Sí, claro, todo depende de dónde usted esté ubicado, porque si está acá no puede decir en medio de la iglesia y de la alcaldía. Correcto. Sino que sería ahí entre sería el parque y la iglesia. Y la iglesia, exacto. Si usted está ubicado acá, ahí sí. Puede decir en medio de la iglesia y de la alcaldía. ¿Verdad? Todo Listo. Depende de dónde esté ubicado, así usted va a poder utilizar las preposiciones del lugar. Ok, muy bien. No sé si hay alguna otra duda. Es tiempo de que ahorita pregunten, antes de que vayamos al examen. Mentira, la práctica. ¿No? ¿Everything is clear? Teacher, esas preposiciones de lugar, entonces, aquí cambian de significado. El on es entonces un sobre o una superficie. El at vendría siendo como un de. Y el in. En. Un en. Ok, thank you. Ok. Cuando decimos el on es cuando estamos en una superficie o sobre una superficie. Ajá. Ok, perfecto. Esta como ayer, si no me equivoco, les dije, estas mismas preposiciones de lugar, de tiempo, también fungen como preposiciones de lugar. Entonces, yo voy a determinar según el contexto, porque si me dicen in May, no me están utilizando el in como preposición de lugar, sino como preposición de tiempo, ¿verdad? Ok. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda. No, ok. Perfecto. Con esto mismo, yo, por ejemplo, le puedo decir, imagínense que yo estoy perdido, ¿verdad? Pero necesito una dirección. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, a Nelson, René Guevara. Nelson, where is the city hall? Where is the city hall? ¿Cómo me contestaría Nelson? The city hall in front of park. Of the park. Okay, the city hall. In front of the park. La alcaldía enfrente del parque. ¿Qué me hace falta ahí? ¿Qué me hace falta, Nelson? ¿Qué me sirve para hablar de estar? De estar. Fue lo primerito que vimos cuando iniciamos el módulo. Ajá. No me recuerdo. ¿Para qué me sirve el verbo to be? Nelson. El verbo to be. ¿Para qué me sirve? Ese es el ser o estar. Ajá. Ah. Ser o estar. Entonces, si yo digo the city hall, ¿qué sujeto es? City hall es. Uh-huh.
Lo, ok, muy bien. Ok, excelente. Cuando hablamos de verbo to be, ¿verdad? Tenemos la derivación am, is, are. Si yo digo the city hall, ¿qué sujeto sería el de city hall? En general, la pregunta va en general ahorita. It. It. ¿Por qué sería it? Es un lugar o es una cosa. It para cosa. Lugar cosa. O cosa. Ok, porque el it me sirve para hablar de un objeto, una cosa o un animal. Animal. Entonces, como acá es, dice la alcaldía, o sea, una alcaldía, se convierte en it, ¿verdad? Entonces, si lleva it, ¿qué verbo to be tengo que llevar? Is. Is. Ok, muy bien. Entonces, lo que le faltaba a Nelson era el is, ¿verdad? Tenía la oración bien, pero usted tenía que decir, the city hall is in front of the park. Porque el verbo to be me da la pauta, dice, la alcaldía está enfrente del parque. Si yo no llevo el verbo to be, la oración solo dice alcaldía enfrente parque. ¿Verdad? Ok, entonces siempre necesito el verbo to be. Ok, very nice. Si yo le pregunto, por ejemplo, a... Déjenme escuchar a Manuel Alfredo. Si yo le pregunto a Manuel Alfredo, por ejemplo, Manuel Alfredo, where is the restaurant? ¿Cómo me contestaría Manuel Alfredo? El micrófono. Micrófono, Manuel. El micrófono. Sorry. Ok. The restaurant is next to mall. Next to the mall. Ok, muy bien, excelente. Next to the mall. Uh-huh. Excelente, muy bien. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Amanda Castillo. Amanda Castillo, where is the park? ¿Cómo me contestaría? It's in front of mall. Okay, muy bien. The park is in front of the mall. Okay, muy bien. Students, nos vamos a ir a trabajar ahorita, ¿verdad? Nos vamos a ir a trabajar. Ahorita no van a escribir nada. ¿Ok? No quiero que escriban nada. Sino que van a ir a hacerse preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, no van a preguntar ahorita where are you, o where is she, o where are they. Eso lo van a hacer después. Ahorita van a practicar por un momento preguntando, por ejemplo, where is the bank? Where is the work wall? Where is the park? Where is the sport place? Where is the restaurant? Y tratemos de utilizar todas las preposiciones del lugar que se pueda. ¿Ok? Esa va a ser la primera práctica. La segunda práctica ya va a ser que usted va a marcar, por ejemplo, un lugar donde está ubicada o ubicado. ¿Verdad? Y entonces, imagínense que yo le digo a Nelson que yo estoy acá. ¿Verdad? Entonces Nelson me va a hacer la pregunta. Jonathan, where are you? ¿Verdad? Nelson me va a preguntar, where are you? Yo le voy a decir, I am in front of the park. O yo puedo decir, I am at the mall. ¿Right? Entonces vamos a tener esas dos prácticas. No sé si me explico cómo vamos a practicar. Yes, teacher. Yes, la segunda parte no entendí. Oh, la segunda parte, ok. La segunda parte es donde ustedes va a haber alguien que va a decidir un punto específico donde está ubicado. ¿Verdad? Entonces, y por ejemplo, digamos que yo trabajo con usted, Luis. Usted simplemente le va a hacer la pregunta a mi persona. Y me va a preguntar, where are you? Yo le voy a decir, ah, I am in front of. Y el lugar, ¿verdad?
Luego yo le hago la pregunta a usted, where are you, Luis? Y usted va a decir, ah, I am behind, y ahí, ¿verdad? Utilizando también las preposiciones de lugar. Hoy sí, ¿verdad? Ok. Clear, clear. No debería hacer esta pregunta, pero la tengo que hacer porque a veces, por andar revisando que estén trabajando, llego tarde a revisar algunos grupos donde hay compañeros que no están activos. Entonces yo quiero ahorita escuchar quiénes son los que están activos, ¿verdad? Porque no debería de preguntarla, digo, porque obviamente deberíamos de estar todos disponibles, pero hay situaciones, pues en el caso de que, por ejemplo, hay tres personas que me han dicho que están en reunión, o alguien más me dijo que está en un examen, ¿verdad? Pero que está escuchando, es comprensible, ¿verdad? No sé si los que me dijeron que venían en camino ya están en casa. Quiero que me confirmen ahorita con un yes los que pueden participar. Yes. Por favor. Yes. 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 Ok, René. René Mauricio. Jacqueline. Yes. Ok. Muy bien. Jacqueline. Here. Ok. Carlos Emilio Contreras. No. Gianni. Hola, teacher. Ok. Griselda. Todavía no he llegado. Ok. Ok, muy bien. Perfecto. Ahorita lo voy a enviar entonces. Ya tengo acá los que no. Ok. Nelson René me dijo que sí, ¿verdad? Igual René Mauricio. Ok. Jacqueline, usted me dijo que sí. Ya no, ¿verdad? Yes. Ok. Nelly, usted ya está en el examen. Parece que me dijo que sí entraba a las 9, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Lucía, usted está ya en el otro grupo, ¿verdad? No sé si me agregó, teacher. Se me desconectó antes de que hiciera los grupos. Ah, es que usted me aparece conectada dos veces. Pero ya ahorita la voy a enviar. Ah, oh, perfecto. Ok, ok. Vaya, vamos a ver. Primero era practicar. Primera parte era lugares. La segunda parte ya son ubicaciones. Entonces, vamos a ver. Entonces, le voy a preguntar si gusta, Amanda. Comienzo. Where is the bank? Quiero ver. Sería...
Yes. Please. Okay. What is the yes. What is the mall? Where is the mall? Where is the mall? The mall is in front of park, in front of park. Carlos, where is Boot World? The Boot World is in front of the Arrows Company. Okay. Okay. René, where is the restaurant? In front of the mall. Okay. Okay, hoy no sé. Lucía Milagro, where is the restaurant? Pablo, ¿con quién estaba usted? Fíjese de que como tuve problemas con el internet, hasta ahorita me he vuelto a conectar. No sé, me quedé cuando todavía estábamos en las preposiciones del lugar. Ah, ok. Ahorita lo voy a mandar entonces a trabajar a un grupo. Ok, gracias. Ok. Ahorita le envié la solicitud. No sé si le llegó la solicitud, Pablo. Teacher. Yes. Teacher, I have a question. Muy bien. ¿Estaría incorrecto si Manuel me pregunta where is the bank y yo le contesto the bank is in front of the mall? Sí. Porque tengo que decir next to. Next to, porque la mayor parte de las entradas están en esta parte, ¿verdad? Enfrente. Ajá. ¿Pero qué me dice que están enfrente? ¿Porque es una avenida o qué? Normalmente así son, ¿verdad? Pero es más que todo next to. Pero digamos que... Porque el mall, la entrada la principal... Bueno, dependiendo, ¿verdad? No, es que sí, tiene que ser el park, next to. Next, ok. Ajá. Y que tengo entendido que por lo visto la entrada es esta, ¿verdad? Sí, esa es la entrada de ahí. Que es la que tiene, ¿verdad? No, pero las demás. Pero asumimos de que para entrar a la iglesia está aquí. Sí, correcto. La de City Hall acá, la del school sería aquí. Ajá, es que normalmente... ¿Y la del banco? Pues sí, pero si la entrada del banco está en Barrios Street. ¿Está aquí? Es que normalmente pueden tener dos entradas, pero siempre hay una principal, ¿verdad? Que es la que se toma como referencia. Por ejemplo, un centro comercial... Tiene a veces hasta tres. Pero está la principal, que es la que está de frente, ¿verdad? O sea que aunque esté por otra entrada, siempre me voy a referir a la principal, aunque esté otra entrada. Sí, porque esa es la entrada, pero la ubicación del centro comercial
no precisamente está enfrente de la entrada, ¿verdad? Sino que puede ser que tenga entradas a un costado, o tenga entradas, o tenga la entrada principal, ¿verdad? Que está de frente. Okay, thank you, teacher. Okay, very nice. Preguntémosle a Pablo, ya que vino Pablo. Hey. Nosotros ya practicamos. Bye. Hola. Hola, hola. Estoy Pablo. Algo perdido porque no sé de qué se trata el ejercicio. Ahí. Where are you, René? I am restaurant. I am in a restaurant. Okay. Luis, where are you? I'm in mall. René, where are you? Barrio Street. Carlos, where are you? I am Beijing Shores. I am, repeat please. Bain Shores. Atrás de atrás de la iglesia, ¿eh? Pero necesita dar el verbo to be, ¿verdad? Siempre se ocupa el verbo to be y luego la preposición del lugar. El sujeto, verbo to be y la preposición del lugar. I am, okay. I am being is Shores. Luis, where are you? I am next to City Hall. And Carlos, where are you? I'm from Off the Park. René, where are you? I am in short. Luis, where are you? I am a Rose Company in front of Park. René, where are you? I am behind Arrows Company. Carlos, where are you? I'm from of the Sport Palace. Luis, where are you? I am in the park between Second Avenue and the First Avenue. Carlos, where are you? I am
in the mall? René, where are you? I am in front bookstore. Please, where are you? I am at restaurant. René, where are you? of the barrio street. Así, ¿verdad? On the barrio street. No. Of First Avenue. Uh-huh. Ah, exacto, ahí sí. I'm from of the First Avenue. Okay. Va, entonces vamos a ver Amanda. Entonces, where are you? Y aquí le selecciono. I am. ¿Todo eso? Pablo. Okay. Where are you? No, perdón. Where is the mall? Where is the mall? The mall is on First Avenue. ¿Cómo? Repeat, please. No le entendí. Repeat, please. Ah, okay. The mall is on First Avenue. Sobre la primera avenida, sí. Mm-hmm. Vale, hoy usando otra preposición. Otra preposición. Ajá, o sea, podemos hacerlo con todas las que le comenté, con off, con behind, con next to, con between. O sea, ahí como alcanza la creatividad de cada uno. The mall is next to the restaurant. Mm-hmm. The mall is between the bank and restaurant. Sí. Otra. La otra. The mall is in front of the park. Enfrente. Mm-hmm. Sí. Frente al parque. Ajá. Sí. Okay. Vamos a con otro. Veamos. Pablo, where is the church? The church is the next to the city hall. Mm-hmm. The church is between the school and city hall. Mm-hmm. The church is on Second Avenue. Okay. Va, vamos con la otra. El punto de referencia aquí. Y voy a preguntar. Pablo, where are you? I am on. Sí. Ajá. Y si coloca esa misma, pero en vez de utilizar in front, utiliza on, ¿cómo diría? On sería sobre. ¿Cómo diría su respuesta?
I am behind restaurant. Carlos, where are you? I am in front of the bookboard. Luis, where are you? I am in front of the park. Los cuatro lados van a andar buscando. Carlos, where are you? I am in the Sport Palace. René, where are you? I am between Roosevelt Street and Barrio Street. Luis, where are you? I am Sport Palace in front bank, in front of bank. René, where are you? I am in the park. Carlos, where are you? I am at the Arrows Company. Luis, where are you? Where are you at the restaurant? René, where are you? I am next to mall. Carlos, where are you? I am Beijing the mall. Hola, Yanira, ¿ya está lista? Hola, teacher, sí. Conectándome estoy. Ok, solo que creo que tiene, ajá. Tiene dos dispositivos conectados, por eso le hace playback. Sí, ahorita estoy tratando de salir del otro, teacher. Excelente, excelente. Ahora sí, teacher. Ok, excelente, excelente. ¿Ya vamos a tener a los compañeros de regreso? Sí, está bien, gracias. Ok. Poco a poco vamos avanzando, la teacher. Pasito a pasito. Vamos bien, poco a poco, son procesos lentos. Sí, cabal. De hecho, yo también he estado viendo, por ejemplo, así la clase que me pierdo, por decirlo, no estoy al 100, lo busco, pero hay más grupos. Entonces ahí empiezo a buscar dónde está nuestro grupo como tal, vea. Sí, correcto, correcto. Ajá. Bueno, de hecho, en el correo que le envían a usted, ahí está el link de la lista de reproducción de YouTube de nuestro grupo. Ah, ok. Ajá, ahí se puede buscar porque sí, ahí. Es más directo, digamos. Ajá, a todos nos han enviado el link donde está la lista de reproducción. Entonces ahí usted solo selecciona el link y la direcciona o lo direcciona directamente donde está la lista de reproducción y le van a aparecer hasta el momento, ¿verdad? Toda la lista de videos que llevamos. Ah, ok. Sí, sí, cabal. Y ayuda bastante. Y otra cosa, bueno, yo he querido ver si se pueden descargar también, porque media vez, por ejemplo, las tareas también que hemos ido realizando, las quiero también pasar así a mi cuaderno, por decirlo, como una manera de practicar, ¿verdad? De practicar, correcto. Correcto, sí. Mm. Aunque de YouTube no se borran, porque quedan permanentes.
Ok, muy bien. Ah, ya, ok. Última sesión, decía, yo creo que se había grabado. Sí, como ahí, por ejemplo, cada docente, yo subo la clase inmediatamente después de terminar, subo la clase a la página de YouTube. Entonces ahí queda, ya, ahí solo hay que tener internet, ¿verdad? Pero pues ahí. Sí. Ajá. Ok, muy bien. Como ya tenemos la cuenta, ¿verdad? Y aunque no la tengan, con solamente que ustedes no pierdan ese link, ahí siempre lo van a poder ver. Ah, ok, perfecto. Ajá. Sí, está bien. Sí. Sí, ayuda, la verdad, bastante. Ok, muy bien, excelente. Muy Thank bien. Creo que bastante claro nos estamos quedando con el uso de las prepositions, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, yes, muy bien. Solo lo que sí no debemos olvidar es utilizar el verbo to be. Ok, yo puedo utilizar la preposición del lugar, el nombre del lugar, pero si no utilizo el verbo to be, entonces no estoy dando correctamente el uso. Claro, me pueden entender si yo digo in front church, ¿verdad? Me van a entender, enfrente de iglesia, ¿verdad? Pero yo necesito is in front of church, está enfrente de la iglesia. Yo necesito que lo entendamos así, ¿verdad? Ok. Para que no funcione, ¿verdad? No hay problema. Entonces, nosotros necesitamos tener ese conocimiento del verbo to be. Que no se me olvide. Y cuando hablamos de un lugar, es it. ¿Por qué? Porque el it me sirve para un objeto, ¿verdad? Una cosa o un animal. Si hablo de más de dos lugares, ¿verdad? Entonces ya no es it, sino que sería. They. Sería they, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya son dos lugares. Los lugares, entonces sería they. Ok, perfect. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Teacher, y por ejemplo, cuando decimos between y queremos dar dos puntos de referencia entre tal y tal lugar, tenemos que ocupar como conector el end, ¿verdad? And. Between the, sí, claro, ahí tienen que utilizar between the church and the mall. Un ejemplo, si, digamos, si fuera okay. Así, ¿verdad? Between the church and the mall. Okay. Y para hablar, ¿verdad? En las calles decimos on Main Street, on First Avenue, on Second Avenue. Okay. Y para decir in front of, yo solo puedo decir enfrente de un lugar con otro lugar, pero no puedo decir enfrente de la calle tal porque no hay cómo decir enfrente de la calle, ¿verdad? Sino que estamos directamente en la calle. Ok. Perfect. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Todo está clarito como el agua, ¿verdad? Ok. Saben, me alegra porque como hemos venido viendo cómo se usa el verbo to be, el presente simple, entonces se nos ha hecho fácil poder manejar ya esto, ¿verdad? Porque ya conocemos bien cómo utilizar el verbo to be, ya hoy las preposiciones de lugar. Excelente. Tenemos estas tres preguntas, nos vamos a ir a trabajar con estas tres preguntas. Luego, pero antes les voy a explicar una parte de esto, así a grosso modo, porque esto ya se los expliqué también, ¿verdad? Cuando hablamos del on, nos sirve para decir, por ejemplo, en la on 4th Avenue, en la cuarta avenida, en la esquina, ¿verdad? On the corner, on the street, para decir en la calle, ¿verdad? Tenemos el in para decir en El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, ¿verdad? Para decir que estamos dentro de un lugar, dentro de El Salvador, dentro de San Salvador, dentro del parque, o dentro del vecindario, neighborhood, ¿verdad? Luego tenemos el at, que es para dar, por ejemplo, un lugar de referencia o algo donde estoy, ¿verdad? En ese momento. At the meeting room, at work, at the bank. Cuando yo utilizo el at, aparte de ser un punto de referencia, también me sirve para decir
dónde estoy ubicado, ¿verdad? En ese preciso momento. También me puede servir para utilizar cuando hablo en el preciso momento, ¿verdad? Al momento de hablar en forma general, yo puedo decir at. ¿Ok? At work. Yo estoy en el trabajo. Excelente. Ok. Entonces, se van a ir a trabajar en esta pregunta. Esto lo van a responder rápido, ¿verdad? Son estas tres preguntas. Ahí sí vamos a escribir. Y luego vamos a contestar estas otras. ¿Ok? Y luego regresamos. Perfecto. Vamos a ir siempre con los mismos breakout rooms. There we go. Which street is the city hall? City hall. Ese solo vamos a llenar, utilizar con in y at, ¿verdad? Quiero ver. ¿De complementar? Entiendo que sí, ¿verdad? Ajá, sí, porque dice, ¿en qué calle está el restaurante? Entonces ahí sería, it's in, on Fifth Avenue. ¿Cómo sería la primera, Amanda? It is on Fifth Avenue. I work in the back that is on. On Fifth Avenue. Porque le dice en qué calle está el restaurante. Ah, no. No. No, pero es que dice calle, vea, y la otra es avenida. Ah, pues no. No, es is in Bell Street. It's restaurant. Pero sería is in on, dice, pero no da. Is on first. On es verdad. On. Ahí la segunda sería, which street is the city hall on? Sería la misma. City Hall. La Libertad. Pero bueno, no sé si estoy errada, porque no he agarrado bien el hilo de esto. In, veo que está un lugar, dice en El Salvador, en de San Salvador. Y aquí está hablando de la Libertad. No sería in. Street. Con between, ba. Mm-hmm. The city hall is on. Sería. Is. City hall. Between. On. Roosevelt. Street. And. Tecum Avenue.
Sí, porque street es en general, va. No solo calle. A ver. The city hall is between on Roosevelt Street and Second Avenue. Sí, la tengo. City Hall is Second Avenue on Roosevelt Street. Premio le van a dar. En Roosevelt Street. And Roosevelt Street. Ok. Ahora vamos a la siguiente. Esta era, ¿verdad? Entra la primera vez. I work in the bank. There is. Avenue. Ahí es que ahí sería Bwin, ¿verdad? Porque le dice, yo trabajo en el banco, ¿verdad? Que está entre, porque ahí le está dando a Barrio Street. Ajá, sí. En la 1 sería between. ¿Cómo se pronuncia ahí, teacher? Between, behind, ¿cómo se pronuncia? Between. Between. Between, y la otra es behind. Ok. Between. Entonces ahí sería between. La primera, ¿verdad? En la segunda dice, the factory is located behind. La libertad, o sea, ahí sería in, ¿verdad? ¿Qué opinan, compañeras, en la dos? La fábrica está localizada en la libertad. ¿Verdad? Sería. The factory is located in, porque el ejemplo está ahí arriba, el de in. Yes. Ajá, sí. Es un lugar así específico. In la libertad. Ahora, la tres. Vaya, si quieren, me ayudan ustedes contestando la tres también. Ok. We see you. We say on start. Room if or sería la tres, okay, la tres. Okay, sería ellos ven, sería on training room or y después sería no sería at, no, primero sí, son sería at, no es al revés. Porque está especificando un lugar bien específico. ¿Dónde es el superficie? Ajá. Sí, va. Ellos miran. Nosotros te vemos, ¿verdad? Nosotros te estamos viendo. En la sala de entrenamiento. O la cafetería. The factory is okay and la libertad. Your training room for training room. Es como lugar en específico, sería como Atma. Ajá, pero
Vamos a ver. Yo. In training room? No. Dentro. In training. Uh-huh. Or at. We see you at training, sería. Ah. At training. Porque está dentro, ¿va? Correcto. O por ahí en el cabal, en esas cosas. Or at. De cafetería. Cafetería, se escribe igual que en español e inglés. A saber. Where is you? Internet. Porque ese ahí está el. Sí, exacto, creo que sería ese. Entonces sería un in the company in. That is in the town. Lo dejamos in the town. Yes, in. Porque se adentró al pueblo. Bueno. Sería in the town. In the town, ajá. Se me hizo más, se me pierde. Sería el otro. My relative is one of the more that is. Aquí es, aquí sí se es on. Sobre. On. Sí, on. Uh-huh. Aquí estoy casi seguro que es on. Y ese otro. Sí. Dice tell that. At the meeting room with everybody. Ah, ya sabe qué dice. Tell him es tercera persona. Tell, no sé qué. Da ese. Él dice. Ya. Yeah. Él dice que estamos. Nosotros, reunirnos con everybody. Bueno, la verdad que yo hay cosas que no las sé. Yo lo voy a traducir porque no sé qué dice, la verdad. Ya. Acá. Dile que estamos en la reunión. Y de que estamos en la, bueno, en la reunión con todos, algo así. In the meeting room, ahí sería un in. ¿Están de acuerdo? Porque es que lo que pasa es que dice at the meeting room. O sea, dice que están en la sala de reuniones. O sea, están en un lugar específico. O sea, están dentro de un lugar. Es que ese at no es, no está funcionando como una preposición de lugar, sino que como las que vimos ayer. Entonces sí sería in, porque ese at no es el mismo que estamos ocupando ahorita. Uh-huh. O sea, si venimos le podemos in. Es otro, como el de ayer. Aunque no me acuerdo, como la primer, los primeros que vimos. Dile que estamos en la sala de juntas con todos. Ajá. Ah, es porque sala de juntas, o sea, están dentro de un lugar. Y según lo que nos explicó el teacher, el in se usa cuando están dentro de un lugar. Ajá. El on sobre un lugar, sobre una calle, sobre una avenida. El at, un punto de referencia, pero no, no es específico. No, pero es que ese at. Específico. No, ese at no, no está, ajá, o sea, no está funcionando. Ajá, sería in. In. Sí, sería in. Así como está. Tienen razón, sería in. Solo que me quiero acordar. Ah, ahí está funcionando, no, pero no, no es artículo, quiero ver qué es.
pero sí está bien. Sí, porque no puede ir on at the meeting. In sería. Y si no, el teacher no va a corregir. Tenemos que hacer algo más aparte de esto. No, creo que solo eso era. A ver. Sí, creo que solo eso era. Ok. ¿Logramos terminar? Yes. Yes. Excelente, very nice. Pero la vamos a revisar el día de mañana, ¿verdad? Porque prácticamente ya se nos fue la jornada. Lunes. Ha sido una excelente jornada. Han utilizado a lo más que se ha podido los preposition of place, y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Que se les quede acá en el disco duro, ¿verdad? Mañana. Ok. Dijo mañana, teacher. Ay. Dijo mañana. Disculpe, el lunes. Pues, disculpe. El lunes, perdón. Ay, me preocupé. No, pues yo decía, mis alumnos están demasiado entusiasmados que mañana van a querer recibir la clase. Está bien. No, es cierto, el lunes sería. Va, está bien. En ese momento yo voy a mencionar sus nombres y me responde con el present, ¿verdad? Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok, Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher, llegando. Excelente. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok, Griselda Maricela Melgar Castro. ¿Y te va a estar? Ok, Henry Alfredo Jaime Escubillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Iset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan present, Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Present.
Ok, Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok, Nelson René Guevara Castro. Present. Ok, Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok, Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, Patricia Enríquez Calderón. Ok, se queda conmigo Nelson René Guevara Castro. Ok. Ok. Ok, students, nos vemos el next Monday, ¿verdad? See you on Monday. Ya solo nos quedan 5 clases, ¿verdad? No. Quiero ver. 4. 4, perdón. 4, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles y jueves. Ya y nos graduamos. Y nos graduamos del módulo 1. Y se me había olvidado, ¿verdad? Que les dije que eran 6 y 6 y no, son 8 y 8 por 3. 6, perdón. 6, 6 y 6 por cada módulo. Les he dicho que eran 4, ¿va? Son 6 de nivel básico, 6 de nivel intermedio y 6 de nivel avanzado. Nos enviaron una cuestión de una encuesta, pero dice que el último día con usted parece se llena. Sí, esa se llena el último día, el último día. Okay. Al menos okay. Que sea alguna encuesta cuanto al teacher, pues si ustedes anotaron bien mi nombre al inicio, ¿verdad? Sí, pero ahí decía que, bueno, por lo menos la que enviaron que era junto con ustedes. ¿Sí? No, esa va a ser el último día, siempre se llena el último día. De acuerdo. Ajá. Ok. Perfecto, students. Good night. See you on Monday. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Awesome. Ok, Nelson, no sé si, este espacio es para que usted pueda hacer alguna pregunta en cuanto a algo de lo que hemos visto. Si tiene alguna duda, pues este espacio es para eso, ¿verdad? Para que usted pueda darnos esa inquietud, esas dudas que usted tenga referente a los temas. Ah, ok, perfecto. Fíjese que lo que, de hecho, ese día que comenzó a dar las estructuras de las oraciones, cómo hacerlo, cómo iban las estructuras. Ahí sí, creo que vine tarde, me conecté tarde ese día que estaba dando la, por eso prácticamente, eso sí lo desconozco prácticamente, la estructura de la, para responder. Sería para la de preguntas, si la tiene, ¿verdad? Sí, tengo, las preguntas sí. La estructura de la pregunta es, primero llevamos el auxiliar. Ah, auxiliar. Luego llevamos el sujeto. Subject. Luego el verbo. Ajá. Y por último el complemento y el signo de pregunta, el question mark. Ah, el question mark. Ah. Hay algunas excepciones en las preguntas que no necesariamente puedo agregar complemento, sino que con el auxiliar, sujeto y verbo se va, ¿verdad? Y el question mark. Sí. Ok. Sí. Para responder, la estructura que llevo es, ¿verdad? Primero sujeto. Luego llevo el verbo. Y luego el complemento. Para responder afirmativamente. O sea, una oración afirmativa. Ah, ok. Para la oración negativa, llevo sujeto. Auxiliar. Más el not. El verbo. Más el verbo, ¿verdad? Y el complemento. Más el complemento.
Esta es afirmativa y negativa. Sí. Ok. Ahora, en el caso de las terceras personas, uh-huh, es la misma estructura de la oración afirmativa, con la diferencia que los verbos van con S, puede ser ES o IES. Ah, ah, eso sí, ah, eso sí. Okay, que esa sí estuvo, ¿verdad? En esa clase. Ah, sí, ahí sí, me quedó claro. Eso es, ah, y ya con la estructura ahí sí, ya me queda bastante claro. Lo otro era los conectores. Ajá. Ok. Ese era mi, ajá. Vaya, con esos conectores, lo que me sirve a mí es, valga la redundancia, para conectar, ¿verdad? O unir, ¿verdad? Esas oraciones. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo una oración que dice I play soccer y la otra que diga I clean the house y tengo otra que diga I read a book. Tengo tres oraciones. Si yo solo digo I clean the house, I play soccer, I read a book, solo estoy enlistando. Pero si yo utilizo conectores, yo digo first I clean the house. After that, I play soccer. Then, ¿qué fue la otra? I read a book. Entonces, yo doy como un orden cronológico de qué es lo que hago. Que primero, ¿verdad? Limpio la casa. Después de eso, juego fútbol. Y luego, leo un libro. Entonces, los conectores me dan esa pauta para hacerlo sentir el texto un poquito más llamativo. Ajá, más ya como conversación, como párrafo. Como un párrafo, sí. Entonces los conectores me dan ese punto. Lo que hace es que ya no solo esté oración tras oración, sino que ya la oración va con un conector de por medio. Y entonces lo único que hago es la oración, el conector. Otra oración, conector, oración, conector, oración, conector. Después de cada conector llevamos una coma. Ah, sí, sí. Ajá. Entonces después de cada conector también, ¿verdad?, va una oración con la estructura completa. Ah, ya. Ahí sí ya me queda más claro. Ok. Sí, porque eso más que todo sentía que me costaba, porque a la hora de responder o hacer la oración o inclusive hacer las conexiones entre una acción y otra. Y eso era más que todo. Pero sí, ya me quedó claro con respecto a eso y la estructura, ¿verdad? Que si es así, no la tenía. Y ahí sí, ya con la estructura, ahí sí ya. Ok, ya perfecto. Más claro. Ajá, bueno, sí, cualquier cosa, estamos a la orden siempre, Nelson. Ok, le agradezco entonces. Ok, good night. Gracias, igual.